a todos y todas, hoy os traigo dos unboxing. Es de dos paquetes que me han llegado, sé lo que traen, pero os lo quería enseñar. Por una parte es de Algar Editorial, veis que viene en este paquetito. Me han enviado varios libros, a ver si puedo abrirlo, que ya sabéis cómo soy yo para los paquetes. Teóricamente este mes me tienen que llegar varios, no sé si lo uniré todo o cómo lo haré. Bueno, vamos a ir sacando. Bueno, me llegan a dar el barán. Luego me los han enviado ellos, así que no hay problema. Tenemos por una parte El día que Wendy conoció al monstruo, de Andreu Martín. Tiene muy buena pinta. A ver, de cuándo salió, porque sé que uno es novedad, pero los otros no sé. A ver, este sería de 2013, pero tiene muy buena pinta. Luego tenemos también El mensaje del mal, de César Fernández García. Este es de 2007. Muy buena pinta, como veis, todos son muy góticos, muy en la línea de Halloween. Y luego tenemos El enigma rosental, de Daniel Hernández Chambers, que este creo que es la novedad, si no me equivoco. Sí, esta es la novedad. Como ves, todo muy gótico. Bueno, tengo esos de Algar Editorial. Veréis pasar en breves por aquí mi gato porque está aquí queriendo subirse. Y luego tenemos, bueno, aquí lo veis, un paquetito de Rachel Bells. Que, bueno, dejo el libro más rebajado. Es el primero que tenía ganas de leer, pues viene con cositas. Viene envuelto, hombre. Bueno, dice, viene esto, que me imagino que sea el primer capítulo de Diario de una Sirena, Diel 1. Me imagino, es el capítulo 2. Y luego por otra parte viene así súper bien envuelto. Es que da esta pena abrirlo. Con este lo usaré de marcapáginas seguramente. Y a ver, si no quiero romperlo. A ver, y estos dos paquetes no se me dan nada bien. Ahí. Sí, la verdad es que se agradece que venga así de bien. Da esta pena romper el papel. A ver. Si me acuerdo, y os digo, es una colección que, que ya lo había visto y le tenía ganas hace tiempo. Y bueno, es el primer libro de la saga de Tigger Rose, Bella el Desnudo, inspirado del clásico de La Bella y la Bestia. Ya sabéis que yo lo adoro. Uy, espérate, que es que viene, a ver si os lo puedo enseñar sin que se me caiga, todo con pétalos por dentro, pétalos de rosa. No viene la tarjetita, que aquí la podéis encontrar, y vienen los pétalos y un marcapáginas. Y luego viene dedicado también, que dice, para Montserrat, con cariño. Espero que como Bella encuentres en esta historia la fuerza de que todas las mujeres llevamos dentro. Un abrazo, princesa. Como os digo, le tenía bastantes ganas. Y bueno, como no sé si lo dejaré aquí o no, hago la despedida. Hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.